pacto que no se puede romper. Es lo que dice Josué y que ahora ya no se dedica a la magia negra. También comenta que no tuvo que ver con nada de lo de Juan Ramón. Hola, soy Marel Sosa. Te cuento que, aunque Josué dice que ya no tiene nada que ver con el chamuco, a través de su charla en el canal de Jorgito Carvajal, que pueden pasar a ver el video completo, dicho sea de paso. Hubieron varias ocasiones en que a través de un ritual podía percibirlo, podía percibir esa entidad. Supe que no, nunca fue como Satanás como tal, ¿no? Quien se había hecho presente en esas ceremonias que yo solo realizaba. Pero sí, digo, yo creo que los primeros 2 años fueron de preparación fuerte para mí, porque pues no había un guía, no había quien me orientara. Ahora pues ya sería distinto, ¿no? Conozco ahora ya los caminos cortos, pero en ese momento creo que sí fue un proceso al que me sometieron para aprender. Como 2 años empecé con todas estas vivencias. Actualmente hace amarres, conjuros, curaciones, y tales amarres pienso que sí son magia negra, porque nadie tiene el derecho de obligar a otra persona a ser o estar en determinada situación. Pero vamos al principio. Muchos youtubers se entrevistaron a Josué tras la muerte de Juan Ramón, cosa que él dice tuvo que emigrar del país por tantas acusaciones hechas a su persona, pues no solo fue Juan Ramón. También un investigador que los acompañó sufrió un accidente automovilístico. El camarógrafo que conformaba la reunión también enfermó, tuvo que ser operado de emergencia de apendicitis. Juan Ramón Sáenz hacía vibrar noche a noche a todo México. Muchos dejaban de hacer sus tareas con el fin de escuchar este gran comunicólogo de la mano peluda. Un radioescucha en algún momento marcó por teléfono y trató de buscar la historia que lo llevaría al éxito. Josué. Perdón, son palabras que tengo que pronunciar para que no se me acerque. Ya se está yendo. Oh, se está yendo. Fíjese que una de las ocasiones en estos días, la noche, no de ayer, sino de antier, esa mujer se me acercó y me empezó a besar y me empezó a tocar, me empezó a así como si fuera, no sé, su novio, un comportamiento. Sí, me explico. Claro, ¿verdad? Un comportamiento sexual. Bueno, después me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esa ocasión, pues porque yo había dadole dinero a esta persona, ¿no? Y que yo bien sabía que ya eran muchas las veces que yo cometía errores y que ya eran muchas las veces en que yo por otras yo lo remediaba por otras cosas y que eso ya no se me iba a tolerar más. Es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir. Porque yo no he podido disfrutar lo que he tenido. Me levanto a las 4 de la mañana y tengo que ir al trabajo y tengo que ir a las juntas. Y yo quería mucho dinero para poder divertirme, encontrar mujeres, pasearme, viajar. Y nunca lo he hecho. Tengo dinero, pero no lo disfruto. El nombre completo del protagonista del relato es Josué Velázquez, y quien en ese entonces llamó a la mano peluda para contar que él se dedicaba a la práctica de las artes oscuras y que incluso intentó contactar al mismo diablo en persona. El sujeto aseguró que contactó a diversos demonios con quienes hizo pactos a cambio de dinero. Afirmó que por ello sentía ganas de hacer cosas malas. Debido a ello, mencionó que dichos entes le atormentaban y temía por su vida.
Juan Ramón Sáenz, en un programa de TV llamado Extra Normal, asistió a una reunión con Josué, quien vivía en California, Estados Unidos. Ambos se reunieron en una lancha en medio del agua, con el fin de evitar las acciones de los entes demoníacos. Después de la reunión, los integrantes del programa de la televisora del Ajusco se vieron envueltos en accidentes muy extraños, ya que un camarógrafo tuvo que recibir una cirugía de emergencia, en tanto que un investigador de la emisión sufrió un accidente automovilístico. Juan Ramón murió el 29 de mayo del 2011 debido a una peritonitis aguda. Algunas personas consideran que su encuentro con Josué tuvo algo que ver con su fallecimiento, aunque nada de eso está comprobado. El sujeto entrevistado por el locutor afirmó que al expresentador de La Mano Peluda lo querían muerto, aunque precisó no le deseaba que falleciera. El caso es que Josué sigue activo y practicando su brujería, aunque dice que es blanca, yo no lo creo. Es un ser muy inteligente, es verdad, pero también cabe decir que le falta cultura. Un poco mentiroso cuando dijo a Juanra que él hablaba latín y hebreo, cosa que no es verdad, y fantasías por demás exageradas, como que los cerdos caminan en dos patas. También lo dicho de su abuela, entregada en prenda, que le cortó la espalda y el día siguiente estaba intacta, eso es totalmente falso. Mientras más lo analices, más fantasioso suena. Las personas que tienen un vacío existencial cuentan con un amigo imaginario. En esta ocasión fue el diablo, al que llamaremos Chamuco. ¿Y tú, mi amigo Cuervo, qué opinas? Suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo.